Bien, nuevamente nos estamos conectando. En esta ocasión vamos a presentar a Romina Rial con el tema Museos Provinciales, Contexto, Recorrido y Actividades Post-Pandemia. En su resumen, Romina nos dice que la provincia de Río Negro cuenta en su totalidad con una diversidad de museos que presentan distintas tipologías y misiones. Los de jerarquía provincial han puesto en agenda distintas actividades que los acercan a su sociedad con el objeto de conservar, difundir y comunicar su acervo desde la perspectiva de una museología activa y de proyección viva. En esta ocasión conoceremos además, la labor de otras instituciones que son el atractivo de sus comunidades. Estamos hablando de la provincia de Río Negro. Romina Rial es museóloga, periodista, maestranda en políticas públicas y gobierno, directora de patrimonio y museos de la provincia de Río Negro, dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura. Coordinó proyectos vinculados al patrimonio cultural y natural, dirigió la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Balcheta. Actualmente se desempeña como directora del Museo Provincial María Inés Koch de la localidad de Balcheta y conforma el equipo de investigadores del ámbito arqueológico y paleontológico de diversas universidades que intervienen en la región. Además, es asociada de la Asociación Profesional de Museólogos. Bienvenida, Romina. Muchísimas gracias, Marta. Qué placer enorme reencontrarte hoy, a vos, a otros colegas, a Caro, que recién vi su disertación. La verdad que un placer inmenso, inmenso. Voy a destacar, Marta, en la presentación, digamos, que hiciste, que sí, efectivamente, fui directora de Patrimonio y Museos de la provincia de Río Negro. Actualmente, digamos, hay otra persona ocupándose de ese cargo, pero vamos a contar y hablar un poquito de esa experiencia maravillosa en Río Negro. Bueno, bienvenida y adelante. Público todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, en principio, nada, agradecer profundamente, por supuesto, a la comisión organizadora de JODAM, a la Asociación de Bibliotecarios de Córdoba, muy especialmente a Marta, que nos ha tenido en cuenta para un poco socializar y contar las experiencias de nuestros queridos museos en la provincia de Río Negro, y a todos los que nos acompañan. Como bien mencionamos en un principio, vamos a hablar un poco del contexto de estos museos. Van a ver también, van a tener la posibilidad de conocer un poco el recorrido y algunas actividades, bueno, post-pandemia, ¿no? En el contexto de post-pandemia. Hay algo muy interesante que destaco y por eso, digamos, menciono la Dirección de Patrimonios y Museos, porque realmente ha sido un punto de inflexión en nuestra provincia. Desde la provincialización y hasta la actualidad, en diferentes gestiones se ha llevado a cabo y se ha intentado, digamos, trabajar en temas vinculados al patrimonio, pero siempre han sido con muchos esfuerzos de gestión, ¿no? Finalmente, y afortunadamente para nosotros, los trabajadores de los museos, en el año 2016, por iniciativa del entonces gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Huertinleck, y del actual secretario de Estado de Cultura, el profesor Ariel Ábalos, pudimos finalmente llevar a cabo dentro de la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia crear una dirección que trabaje en diversas temáticas vinculadas al patrimonio cultural en Río Negro. En la actualidad, digamos, la dirección forma parte de una subsecretaría de patrimonio y cooperación cultural, y bueno, y como les comentaba, digamos, en esa época de que tuve esta inmensa posibilidad, digamos, de ser directora, trabajamos sobre tres ejes de gestión sumamente importantes, ¿no? Uno fue el patrimonio cultural material, donde involucramos a los museos, a las bibliotecas, al archivo provincial,
a los yacimientos arqueológicos y paleontológicos, trabajamos, digamos, con las industrias culturales en las que interviene el patrimonio, la actividad turística, digamos, que es súper importante y debe caminar de la mano de la conservación de nuestro patrimonio, y bueno, y el desarrollo tecnológico que ha sido tan importante en este contexto de pandemia, ¿no? Una de las áreas más importantes de esta dirección fue asesoría legal. Nosotros en esta área realmente se hizo un trabajo muy meticuloso de reorganización, fundamentalmente de los permisos que se otorgan a los investigadores que vienen a la provincia de Río Negro. El fortalecimiento académico, se trabajó sobre el marco jurídico legal. Consideramos siempre la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes provinciales y, por supuesto, todo aquello que la Constitución Provincial refiere a cuestiones vinculadas al patrimonio en Río Negro. Y el tercer punto, que fue un punto también sumamente interesante, digamos, y poco trabajado, fue el tema del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? En estos últimos años, antes del contexto de la pandemia, varias provincias de la Patagonia lideraban encuentros, digamos, referidos a esta temática. Justamente se ponían en mesa de debates algunas cuestiones, insisto, vinculadas al patrimonio cultural inmaterial. La primera se desarrolló en Viedma, en la ciudad capital, la segunda en Neuquén, la tercera en La Pampa, y bueno, y desde aquel entonces, digamos, la Patagonia, con cada provincia cabecera, digamos, era la destinada, la encargada de organizar estos encuentros para desarrollar políticas de trabajo en relación a este tema, ¿no? Uno de los primeros objetivos dentro de la gestión fue trabajar justamente en un plan de fortalecimiento de las políticas museísticas en nuestra provincia. Estas, digamos, justamente se crearon con el fin de incentivar las áreas del patrimonio cultural, estimular el carácter activo de los museos al servicio de los diferentes niveles de educación como entes enriquecedores de la vida y la identidad cultural local, regional y provincial, a partir de la concepción de los museos como lugares que son escenarios de construcción de relatos de memoria colectiva, de espacios dinámicos, de encuentro en torno a la recopilación, a la preservación y a la difusión del patrimonio cultural, ¿no? La política se presentó procurando justamente el fortalecimiento de las instituciones museísticas, apoyando el reconocimiento y el respeto a la diversidad cultural, la libertad de creación y expresión, inclusión, apoyo al desarrollo de múltiples identidades culturales, difusión cultural para la construcción de la ciudadanía, interacción entre manifestaciones culturales y, bueno, y demás. Un tema muy, digamos, muy interesante que logramos fue conocernos entre los trabajadores de los museos. Por eso, pensar en principio, digamos, en la creación de una red de museos era un objetivo para nosotros absolutamente utópico, pero nos sucede generalmente que antes de esta creación, de esta dirección, todos los museos en la provincia de Río Negro veníamos trabajando prácticamente como museos islas, ¿no? O sea, hay 34 museos en la provincia de Río Negro, 4 son los que dependen de Secretaría de Estado de Cultura de la provincia, hay alrededor de 26, 27 museos que son municipales, ¿no? Y el resto llevados a cabo por generalmente asociaciones o fundaciones privadas, ¿no? Como les decía entonces, la gestión, el trabajo en red, el fortalecimiento institucional y el vínculo con la comunidad fueron objetivos que planteamos desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la nueva museología, que muchos que estamos en tema siempre tratamos de hacer un gran hincapié en poder pensar los museos desde la perspectiva de la nueva museología, dejando de ser justamente espacios estáticos, ¿no? Dejar atrás los museos tradicionales para justamente convertirlos en museos vivos. Entonces, de esta manera, trabajamos sobre este nuevo y triple paradigma que plantea la nueva museología,
¿Qué pasa de un objeto a un patrimonio natural o cultural, de un público a una comunidad y de un edificio a un territorio, ¿no? Donde un museo no es solo, como les mencionaba, un espacio estático, sino que también es su ámbito de acción. Para muchos que no están en tema, digamos, les comento, digamos, indefectible que lo tengo que mencionar siempre, lo que es la definición de museo, que es una institución sin fines lucrativos, permanente, que trabaja al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio cultural material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo. Por supuesto, esta es la definición que plantea el ICOM, una definición siempre debatida y que, de hecho, actualmente se sigue debatiendo con respecto a la significancia, ¿no? Bueno, como les había contado, en un principio nosotros tenemos en Río Negro, 4 museos que dependen de Secretaría de Estado de Cultura de la provincia. Uno de los, todos son importantes, todos los museos, creo que en el país, tienen un único común denominador, que es el enorme esfuerzo que realizan sus trabajadores para llevar adelante y sostener estas instituciones. Y uno de los que trabaja realmente incansablemente es el Museo Patagónico de Ciencias Naturales, que se encuentra ubicado en la ciudad de General Roca. La misión de este museo es transformarse en un centro de aprendizaje, investigación y difusión de las ciencias naturales, integrando y unificando esfuerzos en relación al conocimiento de nuestro medio ambiente y sus recursos naturales, a la vez que busca ser sostén fundamental a políticas dirigidas al desarrollo sustentable. Aspira a ser un mecanismo cultural dinámico, evolutivo y permanente al servicio de la sociedad y su desarrollo. Este es el único museo que fue creado por Ley 4077 en el año 2006. El Museo Patagónico de Ciencias Naturales es uno de los museos de ciencias, como les decía, más importantes por todos sus aportes científicos y el valor patrimonial que resguarda. Es una institución provincial que también está dirigida y administrada por la Fundación Patagónica de Ciencias Naturales y está justamente emplazada en una región absolutamente estratégica para el desarrollo productivo y turístico, constituyendo un importante centro de educación ambiental, investigación y conservación del patrimonio natural y cultural norpatagónico. Cuenta con 4 salas de exhibición, iniciando en paleontología, geología, mineralogía y biodiversidad de la Patagonia Norte. Además, también lo interesante de esta institución, más allá de todas las actividades que realiza, es que cuenta con aulas donde el IUPA, que es el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, dicta materias de varias de sus carreras. La colección de paleontología fue la base fundamental del Museo Patagónico, formada por la donación de las colecciones personales de Juan Carlos Salgado, con énfasis justamente en invertebrados fósiles del Mesozoico y Cenozoico de la Patagonia Norte. Posteriormente fueron incrementadas por otras donaciones y desde el año 2005 en adelante por sucesivas campañas de rescate de patrimonio paleontológico conforme a la Ley Provincial 3041 de Protección de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Esta es una ley en la cual se trabaja absolutamente conscientes, digamos, y con permanente persistencia. Realmente el trabajo de concientización de esta ley es súper importante y se ha fomentado mucho en estos últimos años, ¿no? Es justamente una ley que protege, provincial, que protege nuestros yacimientos en la provincia de Río Negro. Bueno, por supuesto, estos trabajos llevados adelante por el Museo y la Fundación en conjunto con instituciones nacionales y extranjeras en distintos yacimientos de Río Negro, incrementando exponencialmente las colecciones de vertebrados fósiles, principalmente dinosaurios, reptiles y mamíferos. Bueno, en este museo se exhiben piezas fósiles originales que muestran los procesos de fosilización, la organización de los seres vivos, revelando la evolución de la vida
contada con piezas locales, regionales y de otras partes del mundo, la historia geológica del Alto Valle del Río Negro y la Patagonia Norte. Las sucesivas manifestaciones geológicas que permitieron diversos episodios marinos, entre otros aspectos del pasado remoto. Acá hay algunas imágenes que les compartimos de algunos, de algunos dinosaurios encontrados en el Alto Valle de Río Negro. Son réplicas, digamos, a una escala natural. La verdad que, nada, es algo que es súper atractivo para todo el público, ¿no? Bueno, en relación a las actividades, digamos, de los museos provinciales, lo que hice fue justamente, como son 4 museos los provinciales, también se han replicado en algunos museos municipales algunas de estas actividades. Les voy a ir contando brevemente, así como algunas de las que se han llevado a cabo. Siempre es interesante contar las experiencias de los distintos museos para poder replicarlas en nuestros ámbitos de acción también, ¿no? Durante el año, digamos, los museos siempre mantienen y proponen a toda la comunidad múltiples actividades y programas en los que generalmente el que se destaca en todos es el tema de las visitas guiadas, donde se presta servicios, digamos, relacionados con las visitas acompañadas a los visitantes. En los eventos subculturales, digamos, funcionando prácticamente los 4 como un espacio multicultural donde se desarrollan actividades culturales organizadas generalmente por artistas independientes o distintas instituciones. En el caso del Museo de Roca, el IUPA tiene una interacción permanente, digamos, en cuanto a todo lo que ofrece desde el punto de vista artístico. En el caso del Museo de Roca también ellos tienen una terraza cultural, que es un espacio, digamos, a cielo abierto y se llevan a cabo, digamos, un ciclo de eventos y presentaciones de bandas locales y regionales, donde cada evento, digamos, está acompañado generalmente por degustaciones de cerveza artesanal. Tenemos en Río Negro muy rica cerveza artesanal y, por supuesto, el ámbito gastronómico que también se destaca en cada una de nuestras regiones, ¿no? Una noche en el museo es una actividad lúdica y educativa que también lleva adelante, en este caso, el Museo de Roca, y es exclusiva para los niños de 6 a 12 años, donde pasan una noche recorriendo la exhibición y pueden jugar y demás. Museo en casa, en el marco, digamos, del contexto post-pandemia. Imagínense que, por supuesto, que durante el contexto de pandemia estas actividades no pudieron desarrollarse, muchos los museos debieron cerrar sus puertas, pero afortunadamente y lentamente, de acuerdo a los protocolos también que se activaron desde la Subsecretaría de Patrimonio, se pudo nuevamente comenzar a trabajar. También se consideró, de hecho, la cantidad de casos que había en cada una de las localidades en donde estaba emplazado este museo. Pero bueno, incluyeron una serie de actividades educativas, digamos, en línea para todos los públicos, ¿no? Los pequeños paleontólogos, por ejemplo, que esta es una actividad hermosa para los niños, donde en este caso entre 6 y 6 años, que con actividades, digamos, para hacer moldes fósiles, excavar y encontrar un dino, identificar sus huesos, jugar en el Rincón Verde. Después voy a mostrar una foto de lo que es el rincón verde del Museo de Roca, porque la verdad es que es hermoso. Los talleres de arte sensorial, que son talleres sensoriales de biodiversidad, donde los niños conocen más, digamos, los distintos aspectos de la flora y la fauna que los rodea para una mayor sensibilidad por el cuidado y protección del ambiente y el planeta. Después, el Día Internacional de los Museos, donde también cada museo suele acompañar y se adhiere, ¿no?, en esta celebración, digamos, de acuerdo a la temática propuesta cada año por el ICOM. Con Sabor a Ciencia es el nombre del ciclo de charlas de divulgación científica que también proponen el museo y la fundación. Organizan para toda la comunidad este evento con el objeto, digamos, de difundir el desarrollo de las líneas de investigación y los proyectos de conservación que se llevan adelante. En cuanto a las vacaciones de invierno, en este museo de Roca, durante 2 semanas de julio, también en el resto de los museos, por supuesto, se generan distintas propuestas y actividades
desde la apertura del Rincón Verde, visitas guiadas donde pueden observarse cómo trabajan los científicos del museo y acceder a los laboratorios y las colecciones y también eventos culturales, ¿no? Este es el Rincón Verde que les contaba, de este espacio precioso destinado a los pequeños. Y aquí un poco, digamos, también visitando el laboratorio, en este caso, del Museo de Roca, ¿no? Otro de los museos, digamos, que también depende, digamos, por, como ya para redondear con el Museo de Roca y darle paso al Museo Provincial Eugenio Tello de Viedma, este museo se encuentra emplazado justamente en la capital provincial. Fue creado por decreto también número 625, el 30 de agosto de 1971, y funcionó dentro de la estructura del antiguo SIC, que fue el Centro de Investigaciones Científicos, que también estaba emplazado en la ciudad de Viedma, dependiente por aquellos años de la Oficina de Planeamiento de la provincia. Bueno, comienza, digamos, con la donación, bueno, con el ingreso, digamos, de 3.500 piezas de material arqueológico de la colección de Antonio Riviera, procedentes del norte de la Patagonia. Posteriormente a este material se incorporan donaciones de objetos históricos de familias de Viedma, ¿no? Lo interesante de este museo es que funcionó durante muchísimos años en un espacio, digamos, donde prácticamente ya toda la comunidad estaba, sabía dónde quería, dónde quedaba, la ubicación y demás, y lamentablemente por decisión política, no voy a mencionar de quién, pero por hace un par de años largos ya, decidieron sacar el museo, digamos, todo el acervo que lo componía, trasladarlo a un pequeño departamento. Esto fue súper triste para todos los que trabajamos en los museos, pero bueno, afortunadamente, por eso es tan importante el apoyo y la gestión de nuestros referentes, sobre todo en los ámbitos culturales. Volvimos con la creación de la Dirección de Patrimonio y Museos en el 2016 a encontrar un edificio destinado para que nuevamente pueda funcionar el museo, y además se potenció porque se trabajó en un guión museológico, digamos, liderado por la doctora Susana Bandieri y un equipo de trabajo, donde acompañó el CFI y demás, y el museo actualmente se encuentra en perfectas condiciones y realizando, bueno, todas las tareas que van, digamos, que amerita una institución museológica. Entonces, como les comentaba, ingresaron muchas piezas, digamos, el museo básicamente trabaja mucho la cuestión antropológica y arqueológica, pero también la parte histórica. Entonces, han ingresado, digamos, varios objetos, digamos, de la administración pública provincial, muebles, bueno, todo lo que ya sabemos que conforma la parte histórica, máquinas de escribir, tinteros, escritorios, una colección de armas, el sillón del gobierno de la época del territorio con el escudo nacional, en fin. El museo se encuentra generalmente, bueno, también abierto de lunes a viernes, pero también cuando hay visitas guiadas en horarios extras, eso es algo que hacemos mucho en el Museo de Balcheta, siempre prestamos, digamos, estamos atentos a las demandas, ¿no? Culturales, educativas, turísticas, científicas, en fin. Acá hay algunas fotos de cómo está actualmente el Museo Tello de Viedma. Es un espacio también donde se realizan permanentemente exposiciones temporarias provenientes de distintos lugares del país. Y bueno, y ahora vamos a hablar un poquito del Museo Provincial María Inés Kopp de Balcheta. En este caso, digamos, soy su responsable, ¿no? En la provincia de Río Negro no existe el cargo de directores de museos, así que es algo que anhelamos mucho los trabajadores de museos. Soy actualmente su responsable. Fue creado el 5 de octubre de 1978 por quien fuera, por aquel entonces, su fundadora.
María Inescop, justamente por eso lleva su nombre. A mí me conecta algo muy especial con este espacio, porque además siempre digo de que la museología es apasionante. Hay algo que me conectaba mucho con ella y es el amor de, por esta profesión, por la museología, porque era mi madre. Ella fue quien inicia toda la tarea de recolección de acervo para comenzar a trabajar en este espacio. Lo que ustedes ven en este momento es una foto del museo actual, pero por aquel entonces comenzó funcionando en un edificio muy antiguo, muy antiguo. No tenía gas, no tenía, bueno, nada realmente. Durante 30 años mi madre ha sido una gran defensora del patrimonio cultural y natural de nuestro pueblo. Cuando, bueno, compartimos esa pasión, insisto, ¿no? Realmente ya no se encuentra con nosotros, pero debo reconocer que me he convertido un poco en la Picasso de los funcionarios de turno para poder concretar miles de proyectos que teníamos juntas y entre esos, digamos, justamente ampliar las instalaciones del museo y poder contar con un depósito, ¿no? Refuncionalizar la nueva sala histórica de la institución. En fin, la escuchaba Caro con todo el enorme esfuerzo que digamos que significa, insisto, mantener estas instituciones y el amor verdadero que uno siente por esto, por este trabajo que bueno, que es nuestra bandera, ¿no? El museo es una institución de carácter pluridisciplinario que trabaja, insisto, al servicio de la ciencia, de la educación, del turismo y la cultura. Predomina el acervo geológico, paleontológico, arqueológico e histórico. En cuanto a su guión museológico, que fue llevado a cabo una vez que logramos, digamos, ampliar las instalaciones del museo, decidimos trabajar en un guión museológico donde nos acompañaron investigadores de distintas universidades para poder reorganizar la exposición, porque realmente suele suceder que en los pequeños museos uno empieza coleccionando de todo, nos suceden aquí en nuestra región. Yo les cuento que el Museo de Balcheta está emplazado, digamos, en lo que sería el portal de la Ruta 23, que es con un destino conocido como Destino Estepa, que une la cordillera con el mar, ¿no? Esta famosa Ruta 23 conecta con la Ruta Nacional 3. Entonces, es un pueblo muy pequeño que tiene 7.000 habitantes, nada más. Así que en este momento estoy compartiendo con ustedes desde nuestro pueblo toda nuestra experiencia relacionada a los museos. Como les decía, el visitante al ingresar a este espacio, bueno, se encuentra con una gran diversidad de minerales en el sector geológico de todo el país. Nosotros aquí mencionamos muy especialmente a la meseta del Somuncurá. Esta gran meseta del Somuncurá es un afloramiento volcánico que emerge de la Patagonia cuando supo estar cubierta por mar, como si fuera una gran isla y está compartida entre la provincia de Río Negro y Chubut, ¿no? Lo interesante de este lugar, digamos, es que posee una gran diversidad de especies endémicas, es decir, únicas en el mundo. Hay una que es muy, muy reconocida, su nombre vulgar es mojarrita desnuda. Viene siendo estudiada desde 1900, así que imagínense que mucha gente llega al museo exclusivamente preguntando por ella. Es un pequeño pez que tiene la particularidad de reabsorber sus escamas cuando adquiere el grado de madurez y queda completamente transparente. Y vive en las nacientes del arroyo Balcheta, en Chipauquil. Es un arroyo que tiene una extensión de 70 kilómetros y que atraviesa toda nuestra comunidad, convirtiendo a Balcheta en un verdadero oasis dentro de la región sur, porque es un pueblo con magia, encantador. Nací acá, como se notará. Adoro este lugar y la verdad que tiene unos encantos hermosos. Bueno, en relación, digamos, a esta especie, les contaba que justamente su nombre vulgar es mojarrita desnuda, pero su nombre científico es Inucharacinus vergi, en honor al ictiólogo alemán que la estudia. Pero además, hay otras fundaciones que están llevando a cabo
otros estudios en esta zona, con, por ejemplo, la ranita del Balcheta o la ranita del Somuncurá, que también son especies endémicas y de las cuales sí han logrado su reproducción en cautiverio. En el caso de la mojarrita, nunca pudo ser llevado a cabo esto. Sin embargo, está realmente en grave proceso de extinción. Sin embargo, en investigadores de la Universidad de La Plata, en el Museo de La Plata, de hecho, en coordinación con ellos, se ha montado un pequeño espacio de divulgación para la protección de esta especie. Actualmente son dos fundaciones las que están trabajando en este lugar. Uno es la Meseta Salvaje, que es una iniciativa orientada a promover la conservación de especies amenazadas y autóctonas que justamente habitan en este espacio. Y después la Fundación Bioandina, quienes también vienen trabajando desde hace más de 20 años en la reinserción del cóndor a su hábitat original, ¿no? En Sierra Pailemán, cada año, es un pequeño paraje también ubicado a unos 60 kilómetros del pueblo, también, bueno, se encuentra esta especie que han logrado nuevamente reinsertarla en su hábitat, y en su hábitat natural, y cada año se realiza una liberación de cóndores. Siempre digo que cada uno de los objetos expuestos en nuestro museo es importante, sin embargo, el atractivo más importante que tenemos son los huevos y nidadas de dinosaurio. Bueno, viene muchísima gente a conocerlo, evidenciando justamente que toda la zona durante fines del periodo Cretácico fue predilecta para la nidificación de estos enormes dinosaurios aurópodos que dominaban el paisaje por aquel entonces, ¿no? En el 2001, los obreros de una mina hallaron justamente huevos de dinosaurios en las inmediaciones de la ciudad, con el objeto de la pavimentación de esta Ruta 23, que estamos esperando que afortunadamente, en teoría, en un par de años, en un dos años más, estaría o menos concretada. Nosotros desde aquí a Bariloche tenemos una distancia de 544 kilómetros, así que imagínense que es mucho más cerca que hacer todo el recorrido por la zona del Alto Valle, ¿no? Esto va a significar realmente para los pueblitos de la región sur un avance inmenso, en los cuales se vienen trabajando hace muchos años para llegar a ese momento, ¿no? Así que, bueno, en estos casos, digamos, la intervención del museo, ¿no?, fue súper, súper decisiva para que todo ese acervo perteneciente al dominio público provincial se pueda preservar y esté disponible para toda la comunidad. Realmente nosotros nos encontramos a 100 kilómetros del balneario Las Grutas y es impresionante la cantidad de gente que viene en temporadas de verano a visitar el museo, y uno de los principales atractivos es justamente los restos fósiles, ¿no?, huevos y huesos de dinosaurios que tenemos en exposición. Aquí estamos trabajando con un grupo de investigadores de la Autoridad de Aplicación Nacional desde el punto de vista paleontológico, que son los chicos del Museo Bernardino Rivadavia de Buenos Aires. Nosotros, insisto, y es la parte de hecho que más un poco me apasiona, cuando vienen los investigadores a trabajar con los permisos correspondientes, a trabajar a nuestra zona, siempre que tengo la posibilidad, les pido que me guarden un espacio para poder acompañarlos a los distintos lugares donde desarrollan sus actividades, porque realmente es apasionante. Trabajamos también con investigadores de la ciudad, de la Universidad de La Plata y el Museo de La Plata, el doctor Prates, la doctora Miotti, bueno, equipos, digamos, desde el punto de vista de la investigación que han hecho enormes aportes a nuestra comunidad. También trabajamos al servicio de la educación, nosotros en épocas, digamos, de proyectos pedagógicos, que generalmente son en ahora, septiembre, octubre, noviembre, recibimos alumnos de toda la provincia. Balcheta es muy interesante desde el punto de vista del patrimonio cultural, justamente porque la gente que viene no solo visita el museo, sino además nosotros logramos poner en valor el bosque petrificado de Balcheta, que es, digamos, es justamente el bosque petrificado más septentrional de la Patagonia argentina. Hay mucha gente que viaja hasta Chubut o Santa Cruz para conocer
los fósiles de allí, desde el punto de vista de la, digamos, de la vegetación extinta, ¿no? Y acá tenemos coníferas de más de 30 metros de largo, es realmente impresionante. En otra ocasión voy a contarles un poco más en relación al bosque petrificado de Valcheta. Bueno, un apartado muy especial amerita, digamos, justamente la sala arqueológica que cuenta acerca de los últimos estudios realizados, como les mencionaba recién, por investigadores, donde se destaca, digamos, que el acervo expuesto está íntimamente relacionado a nuestras culturas mapuches y tehuelches. Luego, al finalizar el recorrido, también tienen su participación los inmigrantes que arribaron a la localidad con distintos objetos preciosos, como, por ejemplo, una lujosa volanta de época del 1900, vitrolas, planchas, cámaras de foto, bueno, y además, insisto, en la parte que abarca, digamos, todo el museo, la parte histórica de nuestro museo. El próximo 5 de octubre el museo cumple 44 años de vida. Nos criamos como mellizos prácticamente. Soy un poquito menor, pero bueno, desde muy pequeña conozco las instalaciones de este museo, destacándose, digamos, en lo contemporáneo, justamente por ser una institución viva que conserva, expone y difunde activamente a toda su comunidad un sinfín de actividades que lo convierten en un museo activo que intenta justamente responder a las demandas que plantea la nueva museología. Acá tenemos algunas otras imágenes de turistas. Festejamos cada año la Fiesta Nacional de la Matra y las Artesanías y en 4 días pasaron más de 600 personas. Realmente un trabajo impresionante. Y súper dinámico. Han pasado miles y miles de personas. Además, nosotros somos dos nada más trabajando en el museo y atender a tantas personas, imagínense, en fines de semana y días feriados para poder acompañar estos eventos y esta fiesta que es tan importante para nuestro pueblo, ¿no? La verdad que es un trabajo re lindo el que desarrollamos. Bueno, a ver, podría hablar y voy a responder de hecho cualquier pregunta que tengan relacionada a Valcheta, es inmenso todo lo que tenemos para contar, tendría que haber hecho solo un power de eso, pero no puedo dejar de mencionar el Museo Provincial Carlos Ameghino, digamos, para terminar con Valcheta, que se encuentra ubicado en la ciudad de Cipolletti, es un museo de historia natural fundado por el profesor Roberto Abel en 1971, este es el cuarto museo, insisto, provincial, ¿sí?, de carácter provincial. El museo alberga materiales sobre la fauna de la zona, numerosos fósiles y materiales históricos de las primeras épocas de la ciudad. En este museo se exhiben, como les decía, fósiles de tetrápodos del Mesozoico, entre ellos, por ejemplo, el cráneo original del Avilosaurus, que a lo mejor han escuchado hablar también de él, un dinosaurio carnívoro que vivió en Patagonia durante el Cretácico. Bueno, alberga restos de otros taxones de dinosaurios terópodos, como el Velociraptor, en fin, entre otras tantas piezas importantes que lleva a cabo este museo. Lo interesante de este museo es que han logrado armar una exposición itinerante que recorrió toda la provincia, prácticamente, trabajando lo más interesante, ¿no? De más allá del atractivo, digamos, que significa para el público, la parte paleontológica, el tema de poder ir trabajando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, en la concientización de la protección de nuestro patrimonio cultural y de esta ley 3041 que protege también estos yacimientos y concientizarnos acerca de todas estas temáticas. Es una exposición preciosa que, bueno, en este caso está en el Museo de Valcheta, la foto de la izquierda, le pusimos mucha onda, mucha luz, para generar un poco más de suspenso en este recorrido, pero la verdad que es fue encantador para todos los niños. Imagínense traerle una exposición de estas características a un pueblito de 7.000 habitantes, realmente es maravilloso, ¿no? Aquí está, en el Museo de Cipolletti, y demás.
Y bueno, ya estamos medio en tiempo, así que lo último que les voy a mostrar un poquito son algunas imágenes de otros museos que tenemos también dentro de la provincia de Río Negro, donde cada uno desarrolla un trabajo realmente increíble. Nosotros, la provincia se divide, digamos, como en cuatro destinos fuertes: el Alto Valle, el destino de la Estepa, tenemos museos en el Valle Medio, en la cordillera y en el mar, ¿no? En este caso, Museo Barda del Medio, está en el norte de la provincia de Río Negro, el Museo Casa Jacobacci es un museo, en el caso del Museo Barda del Medio es de característica provincial, el caso del Museo Casa Jacobacci es un trabajo, digamos, está llevado adelante por la Fundación Félix de Azara en conjunto, en un convenio, digamos, con el municipio. El Museo Tecnológico del Agua y el Suelo está dentro de la manzana histórica de la ciudad de Viedma, donde además funcionan otros museos también dentro de la capital provincial en esa misma manzana. El Museo Histórico Alicia Sánona de General Conesa. El Museo Jacobacci es otro de los museos que se encuentran ubicados en la Ruta 23, así que bueno, si pasan por la región sur, se los recomiendo. El Museo del Centenario, el Museo del Chocolate. Aquellos que vengan a Bariloche, sepan que hay una oferta museística en Bariloche súper encantadora. Hay muchos museos muy lindos para recorrer y visitar. El Museo Duan Ruca, que queda ubicado en la ciudad de Sierra Grande. El Museo Felipe Bognoli tiene una historia encantadora de los inmigrantes italianos en la ciudad de Villa Regina. El MEC de Fernández Oro, el Museo Gardeliano, también de la ciudad capital de la provincia, el Museo de Piedras Patagónicas del Bolsón, cuyos responsables, este museo es privado, pero realmente sus responsables son encantadores. La señora que nos recibe cada vez que vamos es geóloga, así que hay una hermosa colección de minerales allí. Es una energía muy impresionante en ese lugar. El Museo de Pilca es muy pequeñito, pero también es interesante visitarlo. El Museo Monigundín de Luis Beltrán, el Museo Paleontológico de La Marque, el Museo Municipal de Allen, el Museo Histórico también Municipal de la Ciudad de General Roca, el Museo de Bellas Artes también de la Ciudad de General Roca. Bueno, el Museo Histórico de Sao, que afortunadamente acá también, digamos, cabe mencionar el apoyo del Estado, no solo municipal, sino del Estado provincial, que acompañaron, digamos, nuevamente la creación de este museo, porque sufrió un incendio, lamentablemente, hace un par de años, y fue una desgracia, digamos, un hecho horrible. Por eso es tan importante trabajar en protocolos, digamos, de vinculados a prevención de incendios en este tipo de instituciones, que puedan contar con las medidas básicas de seguridad para evitar perder todo el patrimonio tan importante que puede llegar a tener y a veces de muchos, muchos años de gestación. El Museo de Tierra y el Mar de las Grutas está llevado a cabo por una asociación de amigos. El Museo Municipal de los Menucos, que también queda aquí en la región sur. El Museo de los Viajeros en Bariloche, el museo llevado a cabo por la Asociación Paleontológica de Bariloche, es un museo bellísimo, está a cargo de paleontólogos, el trabajo que hace esta asociación también es enorme, porque además son investigadores también los que trabajan y los llevan adelante. El Museo de la Patagonia, que también seguramente si han venido a Bariloche lo han conocido, que depende de parques nacionales. Es el único museo en la provincia de Río Negro que depende de parques nacionales. Y bueno, muchas gracias. La verdad que ahí les dejo mi mail, eventualmente por cualquier consulta que quieran realizar, que quieran comunicarse conmigo. Estamos a disposición para saldar dudas y poder acompañarnos entre todos los trabajadores de museos. Bueno, muchas gracias, Romina, por esta presentación, por representar también a todos los museos de tu provincia. Se nota que tenés mucho amor por Valcheta,
De hecho, quienes te conocemos sabemos que es así. Por ahí en privado te puse, cuando estabas hablando, pinta tu aldea y pintarás el mundo. creo que es así. Bueno, te voy a leer algunas preguntitas, aparte de un montón de felicitaciones y de saludos, de tanto de gente de otras provincias, como de la misma provincia de Río Negro, como de países limítrofes o de países de Latinoamérica. Quiero contarte que había alrededor de 700 inscritos checando eso, y hay mucha gente que está siguiendo estas transmisiones. Acá tengo una preguntita que encontré. Preguntan, ¿hacen actividades inclusivas para personas con discapacidades? Sí, por supuesto. Esto es algo que se ha ido incorporando también en los museos, sobre todo lo trabaja muy bien el Museo de Roca. Y nosotros, de hecho, desde el Museo de Balcheta también recibimos, cada año hay una agrupación que se llama PAD, que es una asociación de aquí del pueblo, que todos los años nos visitan y tratamos dentro de todo lo posible y con, digamos, con el recurso que tenemos de poder acercarles a ellos algo de información relacionada a nuestro museo. Pero sí, es algo que se considera. De hecho, uno de los proyectos que había quedado pendiente en la dirección era poder elaborar folletería o material vinculado, digamos, poder hacer un sistema braille para también brindar esto como una especie de información a todo este público, ¿no? Sí. Es algo que se debe trabajar mucho en los museos. Y se debería. Exacto. Se debería, tal cual. Dice Mónica Flaherty, muy interesante el Museo de Balcheta. Pregunto, ¿la provincia tiene equipo de investigación arqueológica? Pues se nombró a equipos de otras partes de Argentina. Claro, en general lo que sucede con los investigadores es que suelen solicitarse los permisos por áreas, ¿no? Entonces, bueno, de hecho en la propia dirección hay un gran, digamos, una gran cantidad de profesionales de la arqueología en la ciudad de Bariloche que sí, que claramente llevan actividades adelante. Pero bueno, depende siempre la zona y la solicitud de los permisos se otorgan, digamos, por un tiempo determinado y se evita, digamos, o por supuesto que se respeta, digamos, las áreas de trabajo de cada uno de los investigadores, ¿no? El investigador solicita la sala, solicita el área y el área de asesoría legal es la que esto es re burocrático para los investigadores. Antes rezongaba muchísimo y afortunadamente ahora es un poco bastante más dinámico. Siempre les pedíamos que tengan mucha paciencia porque es bastante tedioso el tema de la presentación de papeles y demás. Pero ahora, insisto, desde la creación de la dirección, ahora subsecretaría, se ha logrado agilizar mucho este tema. Y pregunta, ¿cuántos museos hay en la provincia de Río Negro? ¿Tenés idea? 34. Y los conozco a casi todos. ¿Y cuántos provinciales? Cuatro son provinciales. Los cuatro en los que hice más hincapié en este caso, porque imagínense que hablar en profundidad de cada uno amerita una charla para cada encuentro, son cuatro que dependen de Secretaría de Estado de la provincia de Río Negro. Uno es el de Balcheta, el otro es el patagónico de General Roca, el otro es el de Carlos Ameguino de Cipolletti y el otro es el Museo Tello de Vierna. Los demás se reparten entre museos municipales y museos privados llevados a cabo por asociaciones o fundaciones. No hay ninguno nacional, ¿no? En Río Negro. No, el único que depende de parques nacionales es el de Bariloche, el que está en el centro cívico de la ciudad de Bariloche. Ah, bien.
Bien. Bueno, Michole, yo te comento a vos y le comento al público que nosotros habíamos estado armando una especie de reconteo, y en toda la República Argentina, según la guía del año 2014, hay más de 1.400 museos repartidos entre nacionales, provinciales, municipales y privados. La cantidad de nacionales son 26, y después, bueno, cada provincia tiene una cantidad de museos provinciales, pero en general son muchos más los municipales, y tal vez un poco menos los privados, y hay algunos museos de gestión compartida. O sea, el edificio, por ejemplo, el edificio público, la gestión es privada. Son de gestión compartida. Bueno, no sé si habrá alguna otra pregunta. Ahí abajo estábamos pasando todas las salutaciones. Excelente jornada. Mañana nos vemos, dice Paulina Reyes. Y bueno, saludan desde otras provincias. Excelente descripción del trabajo que se realiza. Se siente tu pasión en el recorrido. Felicidades. Muchas gracias. Desde la Comisión Organizadora Permanente, como parte de ella, nos queda nada más que agradecerte por haber sido tan gentil de compartir tu experiencia y tu trabajo, que es bastante arduo y que a veces es bastante solitario, porque dos personas solas en un museo hay que llevarlo adelante. Sí. No solo hacen el trabajo administrativo, el trabajo museológico, el trabajo museográfico y todo lo que se nos ocurra. Le pido a Rosa si está por allí, de la comisión. Ahí sí, está. Y bueno, yo, nada, te agradezco mucho, Romina, y te cedo la palabra a Rosa si... No, está bien, simplemente, bueno, creo que ha sido una jornada muy linda, agradecer a todos los expositores y a todos los participantes, ¿no? Porque como decíamos hoy, están de todo el país y además de países limítrofes, del exterior, países un poquito más alejados, como Ecuador, etcétera. Realmente estamos muy contentos con esta primera jornada. Y los esperamos mañana a las 15 horas para continuar, ¿sí? Y nos despedimos. Bueno, agradecerle fundamentalmente a los expositores y a Juan Pablo, que ha coordinado maravillosamente y nos ha permitido estar acá en la casa de los demás colegas compartiendo todas nuestras experiencias. Ahí se están sumando algunos comentarios. Bueno, saludos, excelente la primer jornada. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana.